dels activis és una festa que està present al Fons del Centre Carretera, la quarta bienal, el 2004. Es va adquirir aquesta demolició de descampades i voltes urbanes. Hi ha un treball en el que hi ha una mica de documentació de nou projectes anteriors al voltant del seu interès sobre documentar espais urbans en desús i descampats. I fins i tot, en algun cas, arribar-los a catalogar per protegir-los legalment. Ells han fet treball en el que li interessa molt visualitzar de manera volver i de manera monumental els espais que construeixen, els materials que constitueixen els espais on exposen i fan les grans instal·lacions amb aquests materials. En aquest cas, ho hem convidat a que semblava que era una artista que està sempre molt vinculada, la seva vida està molt vinculada amb l'estat que ens hem trobat i semblava que era una bona oportunitat per veure què podia fer la Marceria amb ella. En aquest sentit, ella va venir, va fer tot un treball de camp i va visitar molts i molts llocs acompanyada de les geògrafes i de les humanistes. I finalment, una de les coses que li va fer l'atenció és que el material més rellevant a Lleida era els anys. Para mí es muy importante hablar del sitio donde estamos. En este caso estamos en La Panera, estamos en la ciudad de Lleida y yo quiero hacer un trabajo sobre este lugar, de qué está hecho, de dónde vienen los materiales, qué hay por debajo, quién lo está extrayendo, por qué. Y cuando digo de dónde vienen no me refiero ya solo de qué cantera, sino de qué montaña, de dónde están los Pirineos, qué les está pasando. Y este proyecto trata de todas estas diferentes aproximaciones a donde estamos. Lo que pasa es que no estoy hablando solo del suelo de la Panera, sino que para hablar del suelo, de las columnas de la Panera, hay que hablar del río que pasa junto a Lleida, de las gravas que arrastra el río, hay que hablar del Pirineo, digamos que nos vamos un poco más lejos. A Holanda i no ho havia aconseguit. En aquest cas hem tingut la sort de Solidé, que és una empresa que té aquesta fundació sensibilitat per la contemporània i que per tant s'hi ha vingut i ha interessat implicar-se en el projecte i a partir d'aquesta aturada de la seva gravera que té moltes implicacions a nivell d'extracció de materials, de suport a aquesta utilització del sol com un recurs, aquest recurs natural, aquesta propietat que és el recurs natural, té moltes implicacions d'aquest tipus, però també era també interessant sobretot que la gent pogués passejar per aquestes muntanyes de materials, una mica com quan fa aquests projectes amb les sales expositives. He realitzat dos projectes, un d'ells és en la cantera Soriller, hoy viernes 19, le hemos pedido a la cantera que pare por un día, que pare la extracción y que pare la planta de tratamiento de grava. Sorillé extrae grava a unos 3 kilómetros del río Segre y durante un día extrae unos, depende del día, producen entre 4.000 y 12.000 toneladas de grava al día. Y esto es lo que hoy no han producido, han dejado de extraer. Hemos realizado una invitación al público para que venga la cantera y pueda ver esta cantera parada y sobre todo al no haber extracción ni movimiento de maquinaria, lo que se ve es el material, la cantidad inmensa de material que se saca cada día, que está allí desplazada del río tras bajar de la montaña esperando a convertirse en material de construcción. La idea de parar una cantera como hemos hecho hoy es algo bastante sencillo, pero no es nada fácil conseguir que una cantera colabore y acepte parar su producción durante un día. Es un proyecto que realmente no es prácticamente imposible, no tiene precio. Solo se puede hacer con la colaboración y la complicidad de esta cantera, de esta empresa. En la sala hay un vídeo que documenta esta acción y luego hay otro proyecto que es lo que hay aquí detrás mío, que ha sido todo un reto, que ha consistido en calcular las rocas y los materiales de todo el Pirineo. Hemos trabajado con los geólogos que han realizado los planos geológicos del Pirineo y con un sistema de modelaje, de elevación de modelos, hemos identificado el volumen del Pirineo y luego los diferentes componentes. Bueno, veis, por ejemplo, la roca calcárea es el material más presente en el Pirineo, luego la marga, la pizarra, el granito. Imaginaros qué pasaría si todo este material se extrajera
del Pirineo. Si el Pirineo se convirtiera en una fuente de materiales de construcción, tal y como ya es una gran parte de los terrenos que hay cerca de las ciudades, significaría deshacer, machacar una cadena montañosa. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo debido a la acción de la geología y a la acción de la extracción. Para hacer el cálculo de los materiales de construcción del Pirineo, lo primero que me preguntaban los geólogos es cómo limitamos el Pirineo, cómo lo limitamos por abajo. Por ejemplo, empezamos limitándolo a unos 10 kilómetros de profundidad, pero nos dimos cuenta que la mayor parte de rocas ya se parecen mucho al resto de la zona alrededor de los Pirineos, con lo que subimos un poco la cota a 5 kilómetros de profundidad. Luego el Pirineo, la zona norte y sur, se limita por grandes fallas, grandes fracturas, que son las que se hicieron cuando se produjeron los Pirineos, cuando fue el choque de las placas. Estas están muy, muy definidas. Y luego ya los límites este oeste son un poco más complejos, porque están los límites que dicen del Pirineo geológico, que irían más o menos desde los Alpes hasta no sé muy bien dónde del mar Atlántico, porque desaparecen enterrados en el mar Atlántico. Y al final acabamos limitándolo con la frontera vasco, francesa y catalana, o sea, las fronteras entre España y Francia. Cuando hago el cálculo de una cadena montañosa como el Pirineo, se parece mucho a otros trabajos que he hecho en los que identificaba los materiales de construcción de un edificio, por ejemplo, un depósito de agua fue el primero de estos proyectos, o los materiales de construcción de una ciudad. Es reducir un edificio, una edificación, a sus materiales. Y sí que es bestia en el sentido que se podría decir que es una simplificación, pero yo lo que buscaba era hablar de la parte más física de un edificio y de una construcción frente a visiones muy idealistas de la arquitectura, que casi subliman la idea del espacio y la idea de que hacer arte, por ejemplo, es hacer imágenes, crear siempre imágenes muy idealizadas. Yo lo que hacía era presentar toneladas de hormigón, decir, tu edificio son toneladas de hormigón. Era una forma de destruir esta imagen tan idealizada, tanto de la arquitectura como incluso del arte. Y luego llevé estas ideas un poco avancé con ellas, empezando a estudiar zonas naturales como son el Pirineo, hablando de la zona natural como lugar de extracción de recursos naturales para construir precisamente estos edificios que estaba intentando cargarme. S'acanten els límits de com exposar allò material o immaterial. La relació entre tots els projectes en l'espai de la manera, de fet, posa encara més de relleu que l'espai estigui brut, que l'espai també entra en joc, està imposat per uns materials que van ser una feina de construcció en el seu moment, que han estat extrets d'algun lloc en el seu moment, i que tot plegat ha fet això, jo crec que és de la reflexió sobre quines implicacions té allò físic, amb allò polític, amb els espais que habitem i els espais on ens posem.